Ok, pues bienvenidos a la siguiente parte de la mini guía de cómo conseguir la armadura del espectro. Hemos conseguido ya la pechera, así que vamos a conseguir otra parte más. Y como veis, me he venido a esta parte del mapa, que es la playa de Sukop, situado al sur de Farone, ¿vale? A ver, como referencia os puedo poner esta torre, Atalaya de la meseta Popla. Vale, que está a la derecha de la meseta de los Albores. Y lo que he hecho, bueno, está al lado del lago Ilia, en verdad. Y lo que he hecho ha sido, pues, subirme a la torre, catapultarme, planear hasta aquí. He tocado este santuario para hacerlo en algún directo. Y luego ya, pues, tiráis por la posta, por el caminito y trepáis a esta montaña. O si no, la podéis bordear por aquí. Yo he puesto aquí un corazón porque aquí me he encontrado, que es donde sería en el Breath of the Wild, el hada que te revive los caballos. He dicho, voy a ver qué hay. Y hay una sorpresita, así que seguramente haga guía para enseñároslo, como curiosidad por lo menos. Y nada, hemos venido aquí y estamos en la playa. En la playa, ¿qué pasa? Pues que aquí no veis nada, ¿no? En principio, bueno, está la careta Kolok diciendo que hay un Kolok por aquí. Pero si miramos para el techo, hay un agujero. Y aquí, pues ya como queráis, podéis pillar o bien un resorte, que es lo que voy a hacer yo para probar. O, en su defecto, podéis pillar un cohete y acoplaoslo en el escudo, ¿vale? De hecho, no sé si tengo resortes, yo creo que no. Pues nada, la opción de resorte descartada. Voy a sacar un cohete. Por cierto, necesito más gachapón. Porque me faltan cosas a punta pala. Lo voy a poner en el escudo. Voy a intentar situar lo más debajo posible. Aquí, más o menos. Y let's go. Y ya estamos en la cueva. Y este man, pues va a tener que morir. Es lo que hay. Que si no me pega con esos palos tan largos que tienen. Y de hecho debería empezar a farmear un poquito. Tengo armas de shit, ya lo sé. Pero es que el tema del crafteo todavía no se me da bien. Ah, sí, ahora te piras, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Se ha caído? Pues mira, mejor. Pues nada, el camino, vuelvo, insisto, lo de siempre. No me lo sé. Rubí, eso se vende caro. Vale, muy bien. Let's go. Es tan fácil y sencillo como venir aquí. Puede ser. Otro rubí, madre mía, me voy a hinchar. Bueno, si se escucha un perro de fondo, no es culpa mía. Vamos a abrir esto. Imagino que será. Pues aquí está el casco de espectro. Nos da 8 de defensa. Imagino que seguirá siendo la armadura más rota del juego, ¿no? Esta. Madre mía. 18 de defensa. Voy a tope. Y mejorándola, pues será mucho más todavía. Así que si te ha servido el vídeo, déjate un like. Ahora mismo en la pantalla final estarás viendo cómo se consiguen las otras partes. Porque claro, no voy a subir todo en el mismo vídeo. Así que nada, un saludo a todos. Si eres nuevo en el canal, pues suscríbete, hazte miembro, todas esas cosas, dale al botón de gracias y tal. Y yo voy a seguir explorando un poquito más esta cueva, aunque no hay mucho más, la verdad, ya hemos acabado. Así que hasta la próxima, cracks. A disfrutar el juego.